El Santo del Día. Diciembre 27. San Juan el Apóstol. Es Dios quien llama. Los seres humanos responden. La vocación de Juan y su hermano Santiago se afirma de manera muy simple en los evangelios, junto con la de Pedro y su hermano Andrés. Jesús los llamó. Ellos siguieron. El absoluto de su respuesta se indica mediante la cuenta. Santiago y Juan estaban en un bote con su padre Zebedeo, reparando sus redes. Los llamó e inmediatamente dejaron su bote y su padre y lo siguieron. Mateo 4. Para los tres expescadores, Pedro, Santiago y Juan, esa fe debía ser recompensada por una amistad especial con Jesús. Solo ellos tuvieron el privilegio de estar presentes en la transfiguración, la crianza de la hija de Jairo y la agonía en Getsemaní. Pero la amistad de Juan fue aún más especial. La tradición le asigna el cuarto evangelio, aunque la mayoría de los estudiosos modernos de las Escrituras piensan que es poco probable que el apóstol y el evangelista sean la misma persona. El propio Evangelio de Juan se refiere a él como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13. El que se recostó junto a Jesús en la última cena, y el que Jesús dio el exquisito honor de cuidar a su madre, mientras Juan estaba parado debajo de la cruz. Mujer, mira a tu hijo. He aquí tu madre. Juan 19. Debido a la profundidad de su evangelio, a Juan se le suele considerar el águila de la teología, volando en regiones altas en las que otros escritores no entraron. Pero los evangelios siempre francos revelan algunos rasgos muy humanos. Jesús les dio a Santiago y a Juan el apodo de hijos del trueno. Si bien es difícil saber exactamente qué significa esto, se da una pista en dos incidentes. En el primero, como lo cuenta Mateo, su madre pidió que se sentaran en los lugares de honor en el reino de Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Cuando Jesús les preguntó si podían beber la copa que él bebería y se bautizaría con su bautismo de dolor, ellos respondieron alegremente: «Podemos». Jesús dijo que realmente compartirían su copa, pero que sentarse a su mano derecha, él no se los podía otorgar. Fue por aquellos a los que había sido reservado por el Padre. Los otros apóstoles estaban indignados por la ambición equivocada de los hermanos, y Jesús aprovechó la ocasión para enseñarles la verdadera naturaleza de la autoridad. «Quien quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo». Así, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20. En otra ocasión, los hijos del trueno le preguntaron a Jesús si no debían invocar fuego del cielo sobre los inhóspitos samaritanos, quienes no le darían la bienvenida a Jesús porque se dirigía a Jerusalén. Pero Jesús se volvió y los reprendió. Lucas 9. En la primera Pascua, María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo pusieron». Juan 20. Juan recuerda, quizás con una sonrisa, que él y Pedro corrieron uno al lado del otro, pero luego el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Juan 20. No entró, sino que esperó a Pedro y lo dejó entrar primero. Entonces el otro discípulo también entró, el que había llegado primero a la tumba, y vio y creyó. Juan 20. Juan estaba con Pedro cuando tuvo lugar el primer gran milagro después de la resurrección, la cura del hombre lisiado desde su nacimiento, que los llevó a pasar la noche en la cárcel juntos. La misteriosa experiencia de la resurrección quizás esté mejor contenida en las palabras de Hechos. Observando la valentía de Pedro y Juan y percibiéndolos como hombres sin educación, ordinarios, ellos, los interrogadores, quedaron asombrados y los reconocieron como los compañeros de Jesús. Hechos 4. Tradicionalmente, el apóstol Juan es considerado el autor de tres cartas del Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis. Su evangelio es un relato muy personal. Él ve al Jesús glorioso y divino
ya en los incidentes de su vida mortal. En la última cena, el Jesús de Juan habla como si ya estuviera en el cielo. Juan es el Evangelio de la gloria de Jesús. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.